departamento y miren, a la fecha la propiedad está en venta. Están estafando. Sí, pues no comió. Todavía no es Halloween. ¿Y ya tienes el cuerpo de Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola Marco, Sergio, María Gloria, ¿cómo les va? Buenas noches, profe, ¿cómo vas? Bien, todo muy bien, ¿ustedes qué tal? Ah, bien, gracias a Dios. Qué chévere, me alegra. ¿Me regalan un minutico y publico la presentación, por favor? Claro. No hay problema, Gracias. profe. Gracias.
Recógeme, todo lo sube. Profe, si estás diciendo algo o tiene audio en las diapositivas, no se escucha absolutamente nada. Qué pena, si te me ha apagado el micrófono, hermano. Muchas gracias, Sergio. Bueno, gracias. Bien. Pues hoy vamos a hablar de una temática que resulta ser primordial y que quedó, digamos que muy, digamos que es como la base del estándar internacional. Y es básicamente hablar acerca de lo que son los criterios de reconocimiento y medición. Son dos temas que resultan bien importantes. ¿Por qué? Porque cuando hay una transacción en la organización, pues yo necesito primero saber cómo la voy a reconocer dentro de mi contabilidad. Es decir, ¿qué quiere decir reconocer? ¿A qué cuenta la voy a llevar? ¿Sí? Si eso es un activo. Y si es un activo, ¿qué viene siendo? ¿Un activo corriente o un activo no corriente? Y si es dentro de los no corrientes, ¿eso qué es? ¿Es propiedad, planta y equipo? ¿O es un intangible? ¿Qué viene siendo? Entonces, básicamente uno lo que hace primero cuando tiene una transacción es reconocer esa transacción. Después de que ya la tiene clara, ¿a dónde la debe contabilizar? Debe medirla, ¿ok? Pues por lo general uno la mide con base al monto en que viene la factura, pero uno debe tener también en cuenta otro tipo de situaciones que pueden venir a la par con eso. Y es, por ejemplo, imagínese que usted está importando una maquinaria de Alemania y le llegó la factura de compra de la factura, pero no solamente es tener el valor de la factura, o sea, lo que pagó usted por esa maquinaria allá en Alemania, sino a mí le toca contemplar el transporte, es decir, los fletes para traer la mercancía de Alemania al puerto de Cartagena, nacionalizarla, fuera de eso, traerla de Cartagena a Bogotá, ¿sí? Ahí incluye otros fletes, otros seguros, ¿sí? Fuera de eso, usted, si es una maquinaria, pues tiene que contemplar cómo va a condicionar el espacio en donde la va a ubicar, por ejemplo, imagínense que es un cuarto frío. Entonces, le toca incurrir en una obra civil. Y fuera de eso, el estándar internacional nos dice, va a mover, va a condicionar un espacio físico, entonces usted lo que tiene que hacer es, digamos que proyectar cuánto vale el día que vaya a desmontar ese cuarto frío, cuánto le vale desmontarlo y contabilícelo, y eso es un mayor valor de ese activo. Entonces, todas esas arandelas que les dije, todo eso es un mayor valor del activo, ¿ok? Por eso hay que tener claro, no solamente cómo voy a reconocer esa transacción dentro de mi contabilidad, sino que por cuánto la voy a llevar en mi contabilidad, ¿ok?
Eso es bien importante tenerlo claro. Y a eso se le llama el reconocimiento, es decir, a qué cuenta lo voy a llevar. ¿Cómo voy a clasificar eso dentro de mi contabilidad, dentro de mis cuentas contables? Pero la medición se divide en dos. En una medición inicial, que es el momento en el cual yo estoy registrando, digamos que la medición inicial, me llega la factura de la compra de la mercancía de Alemania. Luego, cuando me llegue la factura del flete, más la factura del seguro de Alemania a Cartagena. Cuando me llegue a Cartagena, yo voy a tener, me va a llegar la factura de la nacionalización de la mercancía, del bodegaje, me llega la factura del transporte para traerla de Cartagena a Bogotá, el seguro del transporte de Cartagena a Bogotá, el acondicionamiento físico y la proyección del desmonte de ese cuarto frío cuando lo vaya a dar de baja. Entonces, todo eso me va sumando y hace parte de esa medición inicial, ¿ok? Y luego viene una medición posterior que es al cierre contable, al 31 de diciembre. Entonces yo digo, ah, ok, yo esa maquinaria a precio de factura, más todos los fletes, más los seguros, más todo lo que incurrí, no me vale solo 200 millones, sino que con todas esas arandelas se me subió a 290 millones. ¿Okay? Entonces, esa maquinaria estaba en el comienzo, yo la ingresé por 290 millones, pero como ya está funcionando, se deprecia. Entonces, la medición posterior lo que me dice es, ah, esa maquinaria que compró en 290 millones ya no vale 290 millones, sino le vale 270 millones. ¿Okay? Eso es el reconocimiento, la medición inicial y la medición posterior. Creo que me adelanté mucho. Vamos a hablar básicamente sobre eso, sobre esos criterios, pero quería darles un poquito de contexto sobre hacia dónde vamos a enfocar la presentación de esta sesión el día de hoy. Básicamente el contenido está estructurado de la siguiente manera. Vamos a hablar en principio del reconocimiento, luego hablaremos del principio de medición, luego hablaremos de la jerarquía del valor razonable y por último trabajaremos sobre un caso práctico, ¿ok? Que contempla todo esto que hemos hablado. ¿Listo? En ese orden de ideas, digamos que el reconocimiento, que es lo primero de lo que tenemos que hablar, el reconocimiento de esas transacciones o de esos elementos que estamos introduciendo en nuestra contabilidad, ese reconocimiento básicamente se define como ese proceso de incorporación de los elementos a los estados financieros, ¿okay? Ahora, ojo, el reconocimiento en los estados financieros primarios, ¿cuáles son los estados financieros primarios? El estado de situación financiera, lo que antes se llamaba el balance general, el estado de resultados, que era el anterior PIG, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Ese reconocimiento en esos estados primarios, financieros primarios, no puede ser reemplazado con la revelación en las notas a los estados financieros. Es decir, yo no puedo llegar y decir que en el mismo ejemplo de la importación de la maquinaria que traigo de Alemania, más los fletes, más los seguros, más la nacionalización, más todo ese tipo de cosas. Yo no puedo decir, ah, esa factura, o sea, yo contabilizar solamente la factura y en las notas a los estados financieros decir, ah, dentro del valor de la maquinaria que se importó de Alemania, yo tuve que incurrir en los siguientes gastos. No, eso no me sirve de nada ponerlo ahí. Para eso, una cosa es la contabilidad, allá es donde yo llevo todas las transacciones, reflejo todos los movimientos en dinero y en las notas lo que hago es una explicación de lo más relevante que yo considere se debe expresar en esas notas a los estados financieros. ¿Para qué? Para que una persona que quiera leer mis estados financieros pueda entender realmente cuáles son los movimientos que yo tengo en mi organización, si soy una empresa rentable, si soy una empresa sólida, si estoy ahí como medio chilingueando con mis estados financieros, como que voy o no voy, etcétera. Entonces, básicamente para eso es que sirven las notas a los estados financieros. Y hago ese énfasis porque al comienzo, cuando se empezó a hacer ese proceso de convergencia de la contabilidad antigua a los estándares internacionales, muchas empresas
utilizaban las notas a los estados financieros para eso. ¿Okay? Entonces, simplemente lo dejo ahí enunciado como para tenerlo presente, pero es que era más, y yo sé que hoy en día esto a ustedes les va a sonar anecdótico, pero eso pasaba en un comienzo. ¿Okay? Ahora, digamos que hablando ya puntualmente de lo que es el reconocimiento como tal, digamos que la recomendación y las buenas prácticas que se deben implementar entre todos los implicados con la contabilidad es tener bien claro los conceptos y los requerimientos que dan las normas internacionales de información financiera. ¿Para qué? Para cada una de esas partidas que se quieren presentar o que se quieren presentar, no, sino que se quieren reflejar en los estados financieros. En ese orden de ideas, ¿qué indica esas buenas prácticas? Que cuando tenemos duda con algo, yo me debo remitir inicialmente al marco conceptual, ¿ok? En el marco conceptual, haga de cuenta, palabras más, palabras menos, es como un glosario, ¿ok? Pero un glosario con esteroides, es decir, es un glosario en donde me muestra cuáles son las palabras más comunes dentro de la contabilidad, me da una explicación, pero en algunos casos me trae ejemplos, me especifica con mayor grado de profundidad y todo es orientado al tema contable, ¿ok? Eso es el marco conceptual. Por eso es importante que cuando usted tenga alguna duda desde el ámbito contable, pues hombre, con toda confianza se remita a ese marco conceptual. En el marco conceptual, por ejemplo, encontramos cosas como la definición de lo que es un activo. Esto es digamos que aquí estoy haciendo referencia a la última versión del marco conceptual, una versión que salió en el 2019 y se implementó en el 2020 acá en Colombia y se le hicieron una serie de ajustes a las definiciones. Entonces, por ejemplo, activo se dice que es un recurso que está controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados y del cual se espera obtener beneficios económicos en el futuro. ¿Qué pasaba? ¿Qué decía anteriormente de activo? Que era un recurso que le pertenecía a la empresa, ¿sí? Y hoy en día esas cosas por lo general no le pertenecen a la empresa. Le pongo un ejemplo, un concesionario de vehículos. Muchos de los concesionarios en Colombia, ¿qué hacen? Yo monto mi vitrina es en donde el espacio físico en donde yo voy a colocar los carros para que los clientes lleguen. Entonces yo tengo mi vitrina, pero yo no tengo los carros. Y mi modelo de negocio no está pensado para yo comprar carros y ponerme a vender carros. No, yo lo que voy a hacer es de intermediario con los fabricantes de vehículos o los importadores de vehículos y a ellos les ofrezco el servicio. Les digo, hey man, tengo tremenda vitrina muy bien ubicada. Está en la autopista norte con calle 127, costado oriental. Ahí pasa Transmilenio, esto es vía full de vehículos y ahí vamos, ya tengo el sitio, si quieren lo invito para que vaya y lo mire y yo lo que quiero es ofrecer sus vehículos. Entonces lleguemos a un acuerdo. Entonces obviamente hacemos un acuerdo y la distribuidora de carros lo que dice es, ok, el acuerdo que van a hacer entre las dos partes es yo, distribuidora, le doy los carros y usted se encarga de poner el sitio físico para mostrarlos, usted se encarga de poner a los vendedores, usted se encarga de pagar la seguridad, usted se encarga de todo ese componente. Y en contraprestación, yo le voy a reconocer el 25% por cada venta de vehículo que haga. Entonces, pues yo determinaré si eso es un buen negocio o es un mal negocio. De pronto le diré, uy, no, el 25 es muy poquito, arreglémoslo por el 30, ¿ok? Y llegarán a un acuerdo. Entonces, básicamente ahí se habla de que ese activo, en este caso esos carros que no le pertenecen al concesionario, es un recurso que está controlado por ese concesionario. ¿Qué significa controlado? Que yo estoy asumiendo los riesgos de tener ese vehículo en ese espacio físico que me pertenece. ¿Ok? Entonces, mire, que no es que los carros me pertenezcan, ¿sí? Es que yo estoy asumiendo la responsabilidad de tener esos carros. Yo estoy asumiendo el riesgo de que si se los roban, yo soy el que los tiene que pagar. Yo estoy asumiendo el riesgo de ponerle seguridad a esos vehículos. Posiblemente yo tuve que adquirir un seguro en caso que se roben los carros, pues el seguro me responda por eso. Entonces, yo estoy asumiendo todos esos riesgos, ¿ok?
Eso quiere decir controlado. Entonces, mire que ya no se habla de la propiedad o de la tenencia como tal del activo, sino de que yo controlo ese activo. Yo estoy asumiendo todos los riesgos, yo lo tengo en el momento, yo hasta que lo venda, yo asumo todos los riesgos de ese vehículo. ¿Listo? Eso para entender lo que es la definición de ese activo. La definición de pasivo es una obligación presente de una entidad surgida de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Es decir, tengo una obligación y para poder pagar esa obligación, yo me tengo que desprender de esos recursos para poder cubrir esa obligación. Otra de las definiciones, ¿y qué es ingresos? Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, ya sea como entradas o incrementos de valor en los activos o decremento de las obligaciones. Eso es lo que se considera un ingreso. ¿Y qué se considera gasto? Son los decrementos de los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa a manera de salidas o disminuciones. ¿Sí? Aquí en ingresos son de entradas o incrementos, en gastos son salidas o disminuciones del valor de los activos o bien por la generación o aumento de los pasivos. Entonces, pues aquí lo que les traigo son apenas cuatro definiciones, pero es simplemente para que usted acuda en primera instancia cuando tenga una inquietud, tenga una duda de a dónde voy a reconocer esa transacción. Lo primero que va a hacer es remitirme a ese marco conceptual, ¿okay? Marco conceptual que, bueno, yo siempre les he dicho es que el lío con las normas internacionales es que da la sensación, bueno, como salen, son documentos en inglés y los traducen al español, da la sensación que los traduce un traductor que no es contador, sino que él traduce eso ahí, las palabras a como, pues como, digamos, lo que él entiende y no usa tanto el tecnicismo propio de la contabilidad y eso a veces genera dudas, genera, digamos que es difícil de entender. Entonces, muchas veces es muy conveniente. Tal vez no tomar tan al pie de la letra la traducción que hace el documento oficial, sino de pronto buscar otra traducción que haya hecho de pronto una oficina de abogados, una oficina de contadores, con el propósito de tener de que nuestra lectura de ese marco conceptual sea mucho más aterrizada a lo que conocemos, esté atada a la terminología que utilizamos dentro de la parte contable, ¿okay? Entonces, explicando esto del reconocimiento, digamos que hay que analizar cada partida, es decir, cuando le llega alguna transacción a, digamos que aquí surgen todos los problemas, y esto es normal en todas las empresas. Por lo general, contabilidad es el último en enterarse de las cosas, ¿sí? Y eso es malo. Malo en el sentido en que nosotros recibimos ya el problema. En el área de contabilidad. Entonces me traen una factura y me dicen, mire, esto hay que reembolsárselo al dueño. Digo, ¿reembolsarlo al dueño? ¿Cómo así? ¿Por qué compras esas cosas? ¿Con base en qué? ¿Cumplió con el procedimiento que era pedir las tres cotizaciones? Y entonces como que uno empieza a chocar, y más si usted es un contador cuadriculado, como que ¿por qué hacen esto? ¿Sí? Entonces usted se amarga primero, y ya después de que se amargó y volvió y se calmó, ahí sí fue y habló con el dueño y le dijo, oiga, es que me llega esta factura, ¿usted me puede comentar qué es? Ah, sí, hermano, es que yo estuve en Alemania y compré el software SAP y quiero que usted lo instale y ahí maneje toda la parte financiera. Yo le digo, uy, no, hermano, pero ¿cómo va a comprar un software de esos sin tener el concepto de las áreas involucradas? Usted no le preguntó a contabilidad, no le preguntó a la revisoría, no le preguntó a auditoría, no le preguntó a la tesorería. Usted mismo, ¿sí? ¿Será que ese es el software que necesitamos? Y le costó una millonada. Y el man lo pagó con su tarjeta de crédito y ahora quiere que le reembolse ese dinero. Entonces, muchas veces uno lo que hace es sensibilizarlos. No es que no le vayamos a pagar o no es que nos hagamos los locos, pues habrá que hacer bien las cosas. Pero el propósito de hacer ese tipo de reclamaciones es básicamente sensibilizarlos a ellos y decirles, venga, hermano, esto no es una tienda, ¿sí? Esto no, aquí no es que usted me traiga un recibo y yo ahí mismo de inmediato le giro, porque eso debe tener
justificación, ¿ok? Porque es que después esto me va a salir en los estados financieros y me van a decir, bueno, ¿cómo así que 150 millones de un software? ¿En qué? ¿Cuál software? Y yo les digo, sí, es que el gerente compró un SAP, pero esa vaina no se ha podido instalar porque es que como uno en las empresas se tiene que adaptar a SAP, no es que SAP se adapte a la empresa, sino es al contrario. Entonces, pues eso no se ha podido porque es que nosotros no tenemos procesos ni procedimientos documentados. Entonces, eso ha sido un problema. Entonces, ahí está. Los socios, los otros socios que van a decir, o sea, perdimos 150 millones, ¿sí? A eso es a lo que voy. Entonces, en el área contable, somos los últimos en enterarnos de las cosas. Y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque la contabilidad es el reflejo de la administración. A la contabilidad va a parar todo, lo bueno o lo malo. De todo lo vamos a enterar en contabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que registrar eso en la contabilidad y de la contabilidad se sacan los estados financieros y esos estados financieros lo van a leer los dueños de la organización, lo van a leer los bancos, lo va a leer, de ahí se saca lo que vamos a pagar de impuestos. Entonces, todo eso, hay unos usuarios que necesitan la lectura de los estados financieros y ahí eso se va a denotar. Entonces, yo tengo que sensibilizar a la organización para que no cometan esas malas prácticas, ¿ok? Entonces, básicamente acá lo que estamos diciendo es que hay que analizar cada partida de forma individual y verificar que esa partida que acaba de llegarnos a la organización, que acaba de llegarnos al área de contabilidad, verificar que esa partida cumpla con los siguientes aspectos. El primer aspecto es que las partidas deben tener la posibilidad de generar o bien una entrada o bien una salida de beneficios económicos a la entidad, ¿ok? En este caso, la compra de ese software SAP, ¿qué me genera? Una salida de beneficios económicos a la entidad. Porque le tuve que pagar a SAP en Alemania, o bueno, le voy a pagar al gerente, que fue el que, o al dueño de la empresa, que fue el que compró esa cosa, lo engatusaron por allá, y él muy bolas trajo eso ahí debajo del brazo y dijo que con eso íbamos a arreglar toda la parte financiera de la empresa. Lo cual, pues, no necesariamente es cierto, ¿ok? Porque para hacer una compra, y máximo una compra de esas tan delicadas, pues eso se tiene que analizar muy bien al interior de la organización y saber cuáles son las necesidades que tenemos realmente para determinar si es que lo que necesitamos es un SAP o con un CIGO o con un ELISA nos podemos bandear, ¿listo? Y el segundo aspecto que hay que tener presente es que las partidas deben tener un valor, pero un valor que sea medido con fiabilidad, ¿ok? Lo que yo les decía, traemos una maquinaria, la importamos de Alemania, me llega la factura del proveedor en Alemania, esa es una factura, por lo general va a venir en dólares, entonces yo tengo que convertirla a la tasa de cambio del día y con base en eso ya empiezo a hacer el reconocimiento, pero le tengo que tener, tengo que tener claro que debo asumir otros costos, los fletes de Alemania a Cartagena, los seguros, el cargue y el descargue, todo ese tipo de cosas son un mayor valor de ese activo. A eso hace referencia, a ese medido con fiabilidad. Primero, que todo esté soportado, que exista un soporte legal y válido en la normatividad colombiana con el cual yo pueda realizar esa medición de esa transacción que se acaba de hacer. Entonces, básicamente podemos decir que las NIF, con su enfoque de aplicar el criterio profesional, lo que hace con eso es invitarnos a hacer esa incorporación de las partidas que tratamos diariamente en la contabilidad solo cuando se cumple con las definiciones que trae el marco conceptual y se cumplen esos dos criterios complementarios, los que hablábamos ahorita, es decir, que las partidas deben tener la posibilidad de generar o bien una entrada o bien una salida de beneficios económicos a la entidad y segundo, que las partidas deben tener un valor medido con fiabilidad. Entonces, no se trata de hacer lo que más le conviene, ¿sí? O no se trata de hacer lo que el contador o el gerente cree que es lo que creen que es, digamos que puede ser que usted considere, yo creo que es que eso lo podemos llevar tranquilamente ahí a propiedad, planta y equipo, sin problema alguno. Pero de pronto usted no le están dando toda la información como contador y usted está tomando una mala decisión en ese momento, ¿ok? Entonces, no se trata de hacer lo que más nos conviene, ¿sí? Como empresa, o no se trata de hacer lo que el contador o los administradores creen que es o quieren que sea. No,
Y en ese sentido, digamos que la norma no debe tomarse ni debe prestarse para ese tipo de ambigüedades. Y aquí es a donde entra a jugar un término muy importante y es el juicio profesional. El juicio profesional se invita a aplicar, pero digamos que ese juicio profesional debe estar en armonía con el marco conceptual y con las definiciones que trae también las normas internacionales de información financiera. Entonces, las partidas que no cumplan con esas definiciones dadas por el marco conceptual o que están inmersas dentro de una norma internacional de información financiera no se pueden reconocer en los estados financieros. ¿Por qué? Porque de lo contrario, sí habría el espacio para que se presenten esas ambigüedades y esas interpretaciones, llamémoslas un poco amañadas, ¿sí? Que algunos quieren darle a los elementos de los estados financieros. Y que para que se reconozca y se represente como cada uno de esos elementos en los estados financieros, esas partidas deben tener la posibilidad de generar la entrada o la salida de beneficios económicos a la entidad, además de un valor que sea medido con fiabilidad. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, digamos que, una especie de ejemplo. Entonces veamos la visión general del nuevo modelo de reconocimiento de ingresos en términos de reconocimiento y medición. Entonces, tenemos aquí cinco pasos. El paso uno me indica que hay que identificar el contrato con el cliente. Entonces, usted me dirá, pero yo no hago contrato, yo simplemente hice un pedido y él me lo lleva. Ok, el hacer ese pedido y que ese proveedor le surta lo que usted necesita y que usted después le pague, ahí hay un. Tácitamente hay un contrato, ¿ok? Que es un acuerdo entre dos partes. Lo que pasa es que se hizo verbal, ¿ok? Pero, pues por lo general, cuando son contratos de alta cuantía, pues uno lo blinda con un contrato escrito, con una serie de cláusulas, con una serie de responsabilidades de parte de ambas partes, como para que el tema se pueda llevar a feliz término. Entonces, lo primero que yo hago es identificar ese contrato con el cliente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Es una compra? O yo le estoy vendiendo, o eso es un leasing, o él me está arrendando. ¿Qué es ese tipo de transacción que estamos haciendo? Entonces, lo primero es identificar el contrato con el cliente. Cuando yo identifico ese contrato, yo ya medio voy sabiendo, ah, esto es una compra, pero es una compra de software, ¿ok? Entonces, ¿a qué cuenta lo llevo? Ah, listo, ya sé a dónde llevarlo, ¿ok? Paso dos, hay que identificar las obligaciones separadas del contrato, ¿ok? Entonces, me dice que. Le vamos a vender la licencia para el software SAP, qué sé yo, por 10 años. Ah, bueno, listo. Ya sé que cuando se venza los 10 años, yo ya tengo que renovar la licencia. ¿Ok? Entonces, tengo que mirar ese contrato que me cubre. Es solamente la venta, me entregan una clave y con eso yo descargo el software desde la página de SAP. Y lo instalo en todos los equipos que yo quiera, o digamos que ahí en el contrato me dice, no, solamente tiene 10 licencias. Ah, bueno, ¿a quién le doy las licencias? ¿Sí? Entonces, todo eso debe estar bien estipulado. A eso hace referencia a tener esas obligaciones separadas dentro del contrato. ¿Okay? Esos dos primeros pasos es lo que se reconoce o lo que se denomina reconocimiento. ¿Okay? Luego viene un paso tres, que es determinar el precio de la transacción, es decir, esa medición inicial. El paso cuatro es distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato. Y el paso cinco es contabilizar los ingresos a medida que la entidad satisface sus obligaciones. Estos tres pasos es lo que se le denomina la medición. ¿Ok? Y recuerde que la medición se divide en dos. Una medición inicial, que es cuando estoy contabilizando esa transacción y una medición al cierre del periodo contable, que es lo que se llama medición posterior. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos para el reconocimiento? Entonces, básicamente el reconocimiento requiere tres requisitos, que son el cumplimiento de la definición, que sean probables los flujos de efectivo asociados a ese elemento y que el elemento se pueda medir con fiabilidad. Entonces, básicamente este primer requisito, que es el cumplimiento de la definición, digamos que para el reconocimiento es que
y los elementos cumplan con la definición para poder ser reconocidos. Es decir, el cumplimiento de la definición confiere una relevancia a la información. ¿Por qué? Porque los elementos tienen capacidad para influir en la estimación de los flujos de futuro, de efectivos futuros. ¿Okay? Ahora bien, esa condición, digamos que no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque es necesario que la información supere un doble análisis relacionado con la relevancia y con la fiabilidad. Viene un segundo requisito que se denomina que sean probables los flujos de efectivo asociados al elemento. ¿A qué hace referencia a eso? Básicamente a que los elementos se deben reconocer cuando la incertidumbre que rodea los flujos de efectivo que se van a derivar está controlada en unos niveles aceptables por el usuario, de manera que la consideración de esos flujos de efectivo sea relevante. A eso hace referencia a esto, que sean probables los flujos de efectivo. Y el tercer requisito, que el elemento se pueda medir con fiabilidad, digamos que ahí debe ser posible obtener una medida de ese elemento que estamos comprando, ¿sí? Una cuantificación. Esa medición no tiene por qué ser tan exacta, ¿sí? Digamos que la incertidumbre forma parte del proceso de la formulación de los estados financieros. Siempre hay un grado de incertidumbre, pero no puede ser que eso se nos convierta ahora. Ah, el profe dijo que todo tenía un grado de incertidumbre, entonces, sí, esto no me costó 100 millones, sino lo voy a contabilizar por 90, porque es que yo creo que no valía 100. ¿Sí? No, tampoco hay que llegar a ese extremo. Y digamos que a la información contable, se le exige que esté libre de error. Y para evitarlo, para evitar que vaya a generar algún tipo de error, se recurre en ocasiones a revelar información en las notas a los estados financieros sobre los procesos para medir. Y hay unos casos que son como más extremos, con un rango muy amplio de mediciones probables, es mucho más confiable revelar esas circunstancias en las notas que reconocer un valor singular, digamos que reconocer un valor que pueda llegar a ser altamente incierto en las notas a los estados financieros. Cuando hablamos de incertidumbre, porque aquí mencioné la palabra, la incertidumbre, esa incertidumbre puede estar haciendo énfasis en primera instancia, a la existencia de los elementos. En segunda instancia, a los flujos de efectivo que se van a desprender en forma de cobros o de pagos. Y en tercera medida, a la medición de los elementos. A eso hace referencia esa incertidumbre. ¿Okay? Entonces, miremos varios casitos como para tener un poco más claro de lo que estamos hablando. Vamos a hablar acerca de unos ejemplos de reconocimiento de activos. Y aquí les pido el favor que pues, participen. No hay notas malas, yo nunca perjudico al estudiante, ni mucho menos. Por el contrario, ustedes en la medida en que van participando, pues yo lo que hago es que les voy colocando punticos que al final me sirven para poder determinar si usted queda eximido o no. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí lo que nos dice es lo siguiente. Caso 1. Espérenme yo. Digamos aquí, el caso 1 me habla acerca de que una entidad con actividad inmobiliaria, es decir, negocia propiedades con la intención de venderlas para obtener una ganancia a mediano plazo. ¿Es correcto reconocer esas propiedades como propiedad, planta y equipo o como propiedades de inversión o como inventarios? ¿Qué consideran ustedes que esas propiedades, esos bienes inmuebles, los debo reconocer dentro de una agencia inmobiliaria? Dime, Marco. ¿Como inventario? ¿Por qué lo consideras como inventario, Marco? Porque es un producto que voy a vender. Estoy pensando venderlo. Si fuera propiedad, planta y equipo, sería parte de mi maquinaria para generar ingresos. Pero perfecto. En este caso, lo quiero vender, ¿no? Perfecto, muy bien. Esa es la explicación, Marco. Qué bien. Yo te voy a ir registrando acá. Marco Romero. Perfecto, muy bien. En efecto, lo que dice Marco es tal cual.
esas propiedades comerciales forman parte del inventario de ese comerciante inmobiliario. Yo tengo que mirar a qué me estoy dedicando, ¿okay? Yo tengo que mirar la actividad y con base en esa actividad tengo que determinar, ah, eso es inventario o eso es propiedad planta y equipo o eso es una propiedad de inversión, ¿okay? Porque estamos hablando específicamente de bienes inmuebles. Entonces, al conocer ya que me estoy dedicando a la actividad inmobiliaria, es decir, a comercializar con bienes inmuebles, a comprar, a vender, a arrendar, esos bienes inmuebles se me transforman directamente en inventario. Entonces, esas propiedades comerciales forman parte del inventario de ese comerciante inmobiliario. Son activos que se mantienen para la venta en el curso normal de sus operaciones. En este caso en particular, estas propiedades comerciales no son propiedades de inversión ni tampoco se pueden considerar como propiedades, planta y equipo de ese comerciante inmobiliario porque tal cual como lo decía Marco, no para poderlas considerar dentro de propiedad, planta y equipo es porque estoy desarrollando mi objeto social dentro de esas instalaciones y eso no está pasando acá. Yo compré ese edificio porque vi la oportunidad y lo voy a vender en un precio más alto para obtener una rentabilidad, para obtener una utilidad. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. También de activo. Nos dice, un hotel debe reconocerse como propiedad, planta y equipo o como una propiedad de inversión. Cuéntame, Marco. En mi opinión, es una propiedad, planta y equipo. Ok. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Yo voy a utilizar este bien para generar ingresos. O sea, voy a tener instalaciones para que la gente venga y eso me va a producir a mí ingresos. Viene a ser Ok. como mi. Perfecto, sí. Digamos que aquí es un poco ambigua la pregunta porque simplemente nos dice, ¿un hotel debe reconocerse como propiedad, planta y equipo o como una propiedad de inversión? Pues eso depende. Cuéntame, Sergio, perdón. Sergio. Bueno, no sé, Sergio, de pronto tienes problema con el micrófono. Bueno, mientras lo puedes solucionar, sería María Elizabeth. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo Profe, estás? primero que todo se debe mirar si, digamos, la empresa es el hotel, ¿sí? Porque si, digamos, la actividad económica es otra empresa que va a abrir, digamos, una o compró un hotel, ¿sí? Lo podríamos colocar como propiedad de inversión, ya que eso es una inversión que está haciendo, digamos, la empresa, digamos, María Manzanares, está haciendo la inversión. Ella se dedica a arrendar inmuebles, bienes inmuebles, ¿sí? Pero está comprando un hotel, ¿sí? Entonces, eso pensaría yo que si es así, se debería de invertir como propiedad de inversión, ya que estamos haciendo una inversión la cual vamos a tener beneficios a futuro. Perfecto, muy bien. Qué bien, María, muchas gracias. Sergio, cuéntanos. Bueno, parece ser que Sergio tiene problemitas con el audio. Pues digamos que las respuestas son bastante buenas. Aquí nos dice que para este tipo de casos, el determinante clave es si el dueño actúa como operador o como propietario de ese hotel. Por ejemplo, si la fuente principal del ingreso proviene de la ocupación diaria o semanal del hotel y el dueño proporciona servicios directamente a los huéspedes, en este caso el hotel es una propiedad que se usa en la producción de servicios. Pero también se debe considerar que si la fuente principal del ingreso proviene de su alquiler en un término más largo, en meses o años, el hotel se debe reconocer como una propiedad de inversión. Entonces, muy bien Marco, muy bien María Elizabeth. Y vuelvo y digo, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de preguntas ambiguas porque mire que esa pregunta no nos decía
No tenía mucha información implícita dentro de esa pregunta. Un hotel debe reconocerse, pero es que depende, depende yo cómo actúo dentro de ese hotel. ¿Me pertenece y yo presto servicios dentro de ese hotel? Ah, bueno, entonces ahí lo puede llevar como propiedad, plata y equipo. Pero si usted lo está alquilando, ¿sí? Ahí ya se le convierte a usted en una propiedad de inversión. Miremos otro caso, pero ya de pasivo. Nos dice lo siguiente. Como se mencionó, un pasivo es una obligación presente, lo cual quiere decir que a la fecha de corte ya debía existir una obligación por parte de la entidad de desprenderse de recursos económicos. Por lo tanto, si a la fecha de corte una obligación no cumple la definición de pasivo, no se puede reconocer como tal. Esa es como una especie de definición del reconocimiento de pasivos. Ahora sí miramos el caso. Nos dice que la empresa La Cumplida S.A. recibe el 5 de enero del 2017 una demanda por un accidente de tránsito sucedido el día 1 de enero de 2017. ¿Puede reconocer esta obligación en el año inmediatamente anterior? Sí, María. No, porque la demanda se recibe el 5 de enero del 2017. En ese caso, se debe reconocer a partir del 5 de enero que se debe causar cuando se recibe la demanda, y de ahí para allá se debe realizar los pagos según el acuerdo que se haya decretado en la demanda. Muy bien, María. Cuéntame, Marco. A ver, yo también creo que esta pregunta es un poco ambigua. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa si es que, bueno, yo ya sé que hubo el accidente? Posiblemente yo ya sé que hubo el accidente y de repente sé que probablemente voy a generar el gasto, que es muy posible que se genere el gasto en el 2016. Yo lo registraría como un pasivo, si es que estoy seguro que, casi seguro que voy a recibir más adelante esta demanda. Ok, Si no bien, está. fue muy posible que voy a recibir esta demanda, lo revelaría y no lo contabilizaría como pasivo. Perfecto, muy bien. Está bien. Sergio, cuéntanos. Ahora sí, ya me escucha, Uy, profe. hermano, listo. Qué En pena, me HD lo tocó escucho. cambiar de dispositivo porque no sé, muchos inconvenientes. Fresco, Profe, fresco. con todo el respeto, no sé si el caso está mal formulado o no. Cierto, pero Sí. ahí yo ni siquiera aplicaría ningún conocimiento en contabilidad ni nada, sino simple lógica. Dale. Estamos hablando de una obligación que sucedió el 1 de enero del 2017 y que fue reconocida el 5 de enero, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué se va a decir que 2016 sí sucedió el 1 de enero de 2017 y reconocida el 5 de enero de 2017? ¿Por qué 2016? Ahí directamente para mí, según eso, no va en 2016 por ningún motivo, ni siquiera usando algún término de contabilidad. Perfecto, muy bien, muy claro. ¿No? Está muy bien todo lo que están exponiendo. Aquí, digamos que la respuesta es, en este caso no se puede incluir en el cierre de diciembre esta situación ni reconocer una provisión o un pasivo al respecto, dado que el 31 de diciembre de 2016 no existía la obligación. Y la norma me dice que yo debo realizar el cierre contable al 31 de diciembre, no al 1 de enero, ni al 5 de enero, ni nada de eso. Todo lo que pase desde el 1 de enero hacia adelante, eso ya es otro periodo contable. Entonces, simplemente utilizando la lógica tal cual como lo indica Sergio, pues uno deduce este tipo de casos. Miremos a ver si el otro caso es de la misma categoría. Es también de pasivos y nos dice lo siguiente. En el mismo ejemplo anterior, perdón, se realiza un supuesto de que el accidente ocurrió el 29 de diciembre de 2016 y la demanda llega el 5 de enero de 2017. ¿Puede reconocerse esa obligación? Cuéntame, María. Yo digo que no, porque la demanda, o sea, tengo que causarlo es a partir de cuando me llega la demanda, reconocerlo a partir de cuando me llega la demanda, que fue el 5 de enero del 2017. Si yo, o sea, el accidente yo sé que ocurrió en el 2016, pero si deciden no demandarme, o sea, dado caso pase X o Y cosa,
Yo no puedo reconocer un gasto el cual no tengo una obligación, no puedo reconocer una obligación cuando no tengo un documento el cual me obligue o el cual me avale, o como lo digo, el cual me justifique como la obligación a pagar. Ok, pero imagínate que entonces tú tienes una empleada en tu empresa y esa empleada está embarazada y tú decides despedirla. ¿Tendrías que esperar a que ella te demande para crear la provisión o anticipadamente tú sabes que ya te van a demandar y empiezas a crear la provisión para poderle cubrir esa, para poder cubrir esa demanda de esa funcionaria? Es diferente si la empleada está si está embarazada a un accidente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, un accidente, yo, incluso si es accidente laboral, yo no los puedo echar porque igual tienen capacidad. O sea, si es un accidente, tienen con la incapacidad desde el momento que ocurre el accidente o presentan un documento el cual hace como la relación de que algo sucedió, ¿sí? Pero digamos, si es un accidente de tránsito y la otra persona me va a demandar, ¿sí? Por daños ocasionados en un vehículo, o si la demanda es, no, es que el vecino no le gusta como yo trabajo y la demanda es por eso, entonces tenemos que analizar, digamos, también eso. Eso depende es de la obligación a la cual vamos a entrar a incurrir. Ok, Marco, vi que tenías la mano levantada. Sí, opino parecido a la compañera, pero con alguna diferencia. Yo creo que depende del tipo ¿cómo se llama? De hecho, ¿no? En este caso particular, yo digo que no se debería, en base a lo anterior que también hemos visto, no se debería registrar el pasivo porque no me han hecho ninguna demanda. Si no me han hecho ninguna demanda, no tengo, o sea, si bien es cierto, ocurrió el accidente, pero no sé si es probable ni posible que al final se genere el gasto, porque no me han hecho ninguna demanda, por lo tanto, no lo contabilizaría. Pero si usted me pone cualquier otro ejemplo de conocer algún gasto, no sé, de temas laborales o internos de la empresa que conozco y que sé que van a ocurrir porque es interno en la empresa, sí lo registraría, ¿no? Pero eso es con un accidente, ¿no? Dependo de la demanda. Si no me demanda, no lo registro, ¿no? Bueno, Sergio, cuéntanos, ¿qué opinas? Profe, pues digamos que voy en la misma línea que los dos compañeros anteriores y más con el hecho de la definición que vos diste hace ratico de principio de reconocimiento, que la obligación solo se puede reconocer en sí cuando hay un elemento tangible para reconocerla. Ok, pero ¿qué piensan del principio de la base del devengo? Es decir, del principio de causación, como se denominaba anteriormente en la contabilidad. Es decir, que yo no, digamos que si yo, en el caso en el que yo estoy importando la maquinaria de Alemania, ¿sí? Yo ya pagué la maquinaria, ¿sí? Yo ya, digamos que hicimos un contrato y con base en eso yo ya registro esa transacción en mi contabilidad y estoy, digamos que ya me obligué a pagar eso y todavía no tengo la mercancía. Es decir, no se ha materializado eso. Cuéntame, Marco. En ese caso que usted expone ahorita, yo sí provisionaría el gasto porque lo conozco y sé que lo he hecho. Pero en el caso planteado, hablamos de una demanda, dependemos de una demanda de una tercera persona. Pero en el caso que usted está planteando ahorita de la maquinaria, sí, por mi operativa de negocio yo conozco y yo sé que ha sucedido ese gasto. Entonces sí lo reconocería por el principio de devengo. Ok, bueno, muy buenos argumentos. Veo que tienen muy buenas bases para el tema. Los felicito. Aunque en este tipo de casos, la norma nos indica que este tipo de situaciones, cuando se presenta un accidente, por lo general ahí ya hubo digamos que presencia policial, de pronto hubo un tema de
asistencia de las empresas aseguradoras y todo este tipo de casos, es todo lo que envuelve un accidente. En ese tipo de situaciones, yo debería entrar a reconocer esa obligación, pero desde el punto de vista de una provisión en caso que me llegue la demanda, ¿ok? Puede que la demanda, aquí en el caso, pues me dice que el 5 de enero llega, ¿sí? Aunque el evento se hizo el 29 de diciembre, ahí yo tendría que reconocerlo dentro del periodo contable del año inmediatamente anterior, crear esa provisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque en efecto yo soy consciente que el accidente ocurrió, porque soy consciente que de por medio hay fotos, hay evidencias, hay situaciones que me pueden llegar a jugar en contra y que esto puede llegar a derivar en alguna situación más adelante. Puedo hacerlo, yo me puedo esperar a que me llegue la demanda, no hay ningún inconveniente, en cuyo caso esa demanda, al llegarme hasta el 5 de enero, yo estaría registrando ese tipo de situaciones, esa provisión, o ya registrando el gasto por el accidente de tránsito, lo estaría registrando en el año inmediatamente siguiente, en el año 2017, ¿sí? Pero las buenas prácticas recomiendan que en ese tipo de casos se empieza a crear la provisión desde el momento mismo en el que se constituye el hecho y que se sabe que tenemos algún grado de responsabilidad. Muchas veces de pronto, y uno es consciente en esos accidentes de tránsito, uno habla, por ejemplo, con el, gracias a Dios nunca me ha pasado, pero yo lo que haría sería hablar con el agente de tránsito y le digo, bueno, ¿cómo lo ve usted? Uy, hermano, es que mire que se ve la frenada y se ve que las llantas están desgastadas, eso le juega en contra, mire todo lo que frenó, más la persona, todo ese tipo de casos como que uno los empieza a analizar y dice, estoy mal, estoy por dentro en esa demanda. También hablaría con la empresa aseguradora, decirle, bueno, ¿cuál es su punto de vista? ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede pelear esto? ¿No se puede? ¿Eso en qué me puede afectar como empresa? Etcétera, etcétera. Entonces tendría uno que entrar a mirar varios elementos para poder determinar si lo puedo hacer. Pero digamos que no está cometiendo usted un pecado si no lo registra el 29 de diciembre como una provisión, ¿sí? Porque uno puede argumentar que yo lo estoy registrando tan pronto me demandaron, ¿ok? Es válido, pero las buenas prácticas a nivel contable recomiendan que ese tipo de situaciones, que es muy puntual y es muy esporádico, se hagan desde el momento mismo en que se materializa ese tipo de situaciones, ¿ok? Miremos otro caso, a ver, bueno, aquí dice, la empresa Lista S.A. tiene la intención de ampliar sus instalaciones para el año 2019. ¿Perdón? Espera un segundo que yo tengo dos preguntas en ese caso. Dale, 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 dale. Bueno, la primera, ¿por cuánto haría yo la provisión si no sé el valor en cuál me va a demandar el, digamos, cuánto me va a salir la demanda? Y la segunda pregunta es, ¿qué hago con esas provisiones que se realicen si la demanda nunca llega? Bueno, básicamente eso se puede dar de baja, esa provisión, ya cuando uno determina realmente un tiempo estimado que no se va a materializar el tema, porque eso también tiene unos tiempos, digamos que en aspectos judiciales o jurídicos, bueno, creo que judiciales, que se maneja unos tiempos. Si usted deja pasar esos, deja vencer esos tiempos como víctima, ya digamos que la demanda no tiene fundamento. Entonces, dejó vencer los términos y ya en ese caso, pues la persona, en este caso la víctima, pues no tendría cómo argumentar que en efecto sucedió ese hecho. Puede argumentarlo, pero digamos que al vencerse los términos, eso ya no tendría acceder. Y el término, el tema de las provisiones, pues uno lo puede cancelar, ¿sí? Tan pronto determine que se han vencido esos términos, pues uno lo puede proceder a determinar. El monto es complejo, digamos que ahí en ese tipo de casos juega mucho el tema de, bueno, ¿qué cubre el SOAT? ¿Se me llevan el carro para los patios? ¿Cuánto tengo que pagar para poderlo sacar? Todo ese tipo de cosas, pues va a entrar dentro de esa estimación. Por lo general uno lo que hace es, tan pronto se lleva a la persona, pues le hacen una especie de valoración, una valoración que por lo general no es muy acertada,
Y no es muy acertada, ¿por qué? Porque no significa que si el hecho de que usted se le, dentro de ese accidente le partieron el fémur, la cirugía va a ser todo un éxito, no va a haber ningún contratiempo y esa cirugía vale, qué sé yo, 15 millones de pesos, ¿sí? Obviamente, pues uno acude primero al seguro que tiene. Entonces usted dice, no, al SOAT, pero usted sabe que si lo mete por el SOAT se le van a llevar el vehículo y si de pronto en el vehículo tiene mercancía que tiene que ir a entregar. Entonces hay que sopesar todo ese tipo de situaciones y con base en ese panorama es que uno crea la provisión. ¿Ok? Pero no hay algo que dentro de la norma diga, ah, estime un accidente de tránsito en el 70% de lo que valga la cirugía. No, eso todavía no lo hay. Vuelvo y digo, la cirugía se puede complicar. Puede que derive no solamente en el tema de ponerle platina al fémur, sino que haya algo más que sale ahí como una complicación y eso dificulta más las cosas. También hay que contemplar de pronto la hospitalización, todo ese tipo de situaciones. Qué sé yo, si de pronto la persona nos demanda por brazos caídos y lucro cesante, pues eso también afecta. Y son cosas que hay que contemplar. Por eso les ponía el ejemplo de despedir a una mujer embarazada. Ese es el peor escenario, ¿sí? Pero lo conozco. Hubo una empresa que hizo eso. Y el gerente, a sabiendas de todo lo que se le venía encima, dijo, bueno, señor contador, hágame un favor. Acabo de despedir a fulana de tal. Ella está en estado de embarazo. Créeme una provisión porque nos va a demandar y esa demanda va a ser dura. El contador se asesoró del abogado, dijo, mire, ¿cuánto nos puede costar esa demanda? Ah, sí, mire, eso vale tanto, no sé qué, dice más, sí hay que contemplar esto. Si ella, si esa demanda sale, qué sé yo, en 6 meses, nos toca pagarle tanto. Si sale en un año, nos toca pagarle tanto. Y se empiezan a hacer una serie de proyecciones y con base en eso se toma la decisión para determinar esa provisión. Pero no significa que porque hice una provisión no la puedo cancelar. Puede que se materialice la demanda, puede que no. En cuyo caso, pues ahí ya yo contablemente ordenado creé la provisión porque es lo que me indica, digamos que las buenas prácticas, pero si no, pues simplemente la doy de baja y ya no ha pasado nada, se elimina esa provisión. ¿Sí me hice entender, María? Sí, señor, pero pues quedo con dudas. Sí. Ok, hagamos una cosa, voy a conseguirte un poco más el tema desde el punto de vista técnico para un caso muy similar, para ver cómo se hace el tratamiento o cómo se hizo ese tratamiento contable para que puedas tener un poco más de claridad el tema, ¿listo? Sí, profe, porque a mí también me Bueno. genera muchas dudas el hecho de que venga a reversar esa obligación cuando ya se había reconocido y cuando ya se había plasmado en los estados financieros a cierre de diciembre 31 y después como que no. Entonces, simplemente como venga, borremos aquí, eso como que no cuadra. No, 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 no estoy O hablando sea, de... como Dime. sacar esa provisión y a qué cuenta lo envío, porque es que, digamos, yo las provisiones las envío a una 23, 26, dependiendo de, digamos, del tipo de provisión que sea, ¿cierto? 26, 23, lo que sea, ¿sí? Sí. Y cómo la saco en el año inmediatamente posterior, ¿sí? O sea, ¿a qué cuenta la puedo enviar? Y digamos, ¿qué contrapartida le podría hacer a esa provisión? Si la envío a un gasto, entonces no va a ser un gasto real porque todavía no tengo el documento del gasto, ¿sí? Pero si la envío y para hacer la contrapartida con la 23, ya no, ahí es donde tengo, digamos, la duda. Y en el año, digamos, posterior, ¿dónde la enviaría? A una recuperación no podría enviarla porque es que en ningún momento, pues, estoy recuperando ese dinero ni nada por el estilo. O sea, no entiendo, no, No, estoy ahí tranquila. confundida. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, la próxima semana antes de arrancar con el tema, yo traigo un caso completamente documentado con asientos contables para que veamos ese tipo de situaciones y ustedes queden mucho más satisfechos con la respuesta, ¿les parece? Nos tardamos por ahí unos 10 minuticos explicando el tema. Dale, profe. Sí, Perfecto. qué Gracias. chévere. Dime. Gracias, no, gracias, profe. No, 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 a ustedes. Y yo, no me digan más, profe, dígame, Alex, que ese profe
Me hace sentir como muy, En como el muy colegio. viejo. Bueno, Alex. Listo, listo. Bueno, miremos otros casitos a ver qué hay. Aquí también hay otro de pasivos. Nos dice, la empresa Lista S.A. tiene la intención de ampliar sus instalaciones para el año 2019. ¿Puede reconocerse esa obligación? Profe, si esa Ese sí, intención, perdón. ¿aló? ¿Sí? Sí. Si esa intención va acompañada de un contrato o algo así, pues provisionan el dinero que se va a invertir, ¿cierto? Pero si todavía está en una intención que ni siquiera sabe cuánto vale, cuánto va a valer todo el proyecto, pues ¿cómo la van a reconocer? Porque apenas está en una intención, Perfecto, diría yo. Sergio. Esa es la respuesta, hermano. Dado que tener un deseo no implica tener una obligación presente, la empresa Lista S.A. no puede reconocer en su contabilidad un pasivo por ese concepto, ya que no estaría revelando la realidad económica de la empresa, pues no existe un hecho que justifique ese reconocimiento y los rubros no son adeudados a ninguna entidad o persona natural. Es una intención y esas intenciones yo no las puedo contabilizar al interior de la empresa. ¿Ok? Miremos otro caso. Nos dice, la señora Sandra Hernández le pide a su contadora reconocer una provisión por reparación del techo el 29 de octubre de 2017 para efectuar dicha reparación el 15 de diciembre del mismo año, puesto que necesita tener su casa en óptimas condiciones para disfrutar con su familia las festividades decembrinas. Al momento de realizar el registro, la contadora solicita los documentos que soporten la obligación y estos no existen. ¿Puede reconocerse esta obligación? Dime, Marco. A ver, el hecho sí ha sucedido y se podría demostrar mediante fotos, no sé, si no tengo el por más que no tenga el soporte, ¿no? O sea, si el hecho es real y lo puedo demostrar, sí lo provisionaría. O sea, contablemente hablando, ¿no? No tributariamente, ¿no? Contablemente sí lo reconocería porque si soy, veo, lo veo físicamente que ha ocurrido, entonces sí podría provisionarlo, creo yo, no sé. Ok, bien, listo. María, cuéntame. Yo pienso lo mismo que el compañero porque se está hablando del mismo año, ¿sí? O sea que al 15 de diciembre yo voy a tener la legalización de los documentos de lo cual voy a, digamos, a gastar en el mismo año, o sea, está dentro del mismo año, ¿sí? En este caso, digamos, sí se podría hacer la provisión. Ya así no tengamos los documentos, pero si sí se tiene un contrato, digamos, unas cotizaciones y un, digamos, un contrato verbal con, digamos, las personas, pero si el hecho va a ocurrir el 15 de diciembre, si, digamos, no va a ocurrir, entro a la misma polémica del caso 1, porque ¿cómo contabilizar una provisión que no, Sí, exacto. que no va a existir? Ok, parece muy bien, pero aquí digamos que tal y como lo explicaba Sergio ahorita, aquí digamos que hay también como una intención de querer hacer algo en una fecha posterior, pero que quiere que se refleje en la contabilidad desde hoy, ¿ok? Y pues digamos que nada nos asegura que eso se pueda hacer. Entonces, esos deseos o esos ánimos de ejecutar algo no son lo mismo que una obligación presente. La provisión para arreglar el techo se reconoce cuando ya exista una obligación de pagarle a un maestro de obra o una empresa de construcción. No solo la presunción del hecho da fe que el pasivo exista, ¿ok? Entonces, en ese caso, la contadora no puede reconocer esa provisión porque no tiene nada de dónde agarrarse, no tiene, bueno, con una cotización, pues no sé hasta dónde me permita. Pero yo diría, si ya hay un contrato de por medio, ok, de ese contrato yo me puedo adherir para registrar la transacción, pero de lo contrario, estamos hablando de una intención que tiene la persona de arreglar, de hacer alguna reparación física, pero a una fecha posterior, casi que 2 meses después. Entonces, digamos que en ese tipo de situaciones, pues no aplicaría, ¿ok? Miremos este otro caso. La empresa La Cumplida S.A. tiene una demanda en curso.
y está esperando el fallo y la sanción correspondiente. La gerencia no pudo determinar la cuantía de la provisión que debe reconocer para posteriormente saldar dicho pasivo. ¿Puede reconocerse esa obligación? Cuéntame, Marco. Si no es medible, no puedo reconocerlo. Perfecto. Cuéntame, Sergio. Profe, pues digamos no, que fe. Yo... Perdón, Alex, la costumbre. Fresco, fresco. Pena, Alex. No, hombre. Reconocerse como tal, tampoco. Pero yo, por tranquilidad, sí provisionaría un estimado. O sea, que mi abogado diga, nos va a valer tanto, yo provisionaría un estimado para que el golpe no sea tan fuerte. Perfecto, también es válido, me parece muy bien. De todo esto yo le estoy colocando puntos, ¿no? Así que no se preocupen, ahí pueden participar. Vuelvo y les digo, aquí no hay respuestas buenas ni malas. Esto aquí estamos midiendo, son básicamente conceptos y cómo cada uno ve e interpreta algún caso de esto. Así que todos tienen sus punticos ahí acumulados, ¿listo? En este caso, digamos que una obligación presente debe ser cierta, debe ser verificable, y en los casos en los que no se puede establecer de manera fiable el monto a reconocer, a pesar de contar con una obligación, no se reconoce un pasivo, pues una condición para reconocer ese pasivo es la medición fiable. En este caso, la entidad debe revelar la contingencia en lugar de reconocer una provisión. Estos casos nos van a quedar mucho más claros cuando les explique dentro de en la próxima sesión el ejemplo de la provisión y cómo se reversaría esa provisión en caso que no se materialice el hecho. ¿Listo? Pero vamos a echar mano de estos casos la próxima semana también. Listo. Yo creo que este va a ser el último casito que vamos a mostrar. Nos dice, un juez decide que la penalidad que debe asumir la señora Marcela Rojas es pedir disculpas en público por haberse referido en malos términos del señor Lucio Medina. ¿Puede reconocerse esta obligación? Dime, María. Yo opino que sí, porque ya un juez dio como una sentencia, ¿sí? Ok. ¿Y en cuanto a la... ¿cómo la cuantificarías? Pues ya se tendría que tener el documento para poder saber cuál es el monto y cuál es y cómo podría reconocerse. Ok. Sergio, vi que tenías la manito levantada, viejo. Sí, Alex, pues sería un intangible y pues contablemente no podría reconocerse, que sería como un derecho intangible, pero pues contablemente diría yo que no. Perfecto. Marco, ¿de pronto quieres opinar o te abstienes? No, opino lo mismo que Sergio. Perfecto, muy bien. Bueno, frente a ese caso... a pesar de tener una obligación presente, que tal y como lo explica la definición de un pasivo, que tengo una obligación que se desprende de hechos pasados, es decir, tengo que reparar a una persona, no se puede reconocer un pasivo puesto que no hay lugar al desembolso de recursos económicos, porque a lo que me obliga la sanción del juez es a pedirle disculpas, ¿ok? Entonces, frente a esas situaciones, debe recordarse que el hecho de que se imponga un sacrificio como pago de una sanción no implica necesariamente que dicho sacrificio pueda medirse en términos económicos. Por tanto, aquí tampoco se cumple la definición de pasivo. ¿Okay? Entonces, eso como para tenerlo claro. Y vamos a entrar acá con otros casos. Ya vamos a hablar acerca de lo que es la medición con el propósito de... yo creo que esto se nos va a ir hasta la próxima sesión, pero es bastante bueno porque, vuelvo y les digo, aquí uno empieza a mirar diferentes puntos de vista,
Muchos de pronto dicen, no, pero es que en la empresa hicimos esto, hicimos aquello, perfecto, eso es válido. Habrá que mirar si realmente se cumple con el total de la norma y con base en eso pues daremos un criterio mucho más completo. Cuando se habla de medición, digamos que medición es ese proceso de determinación de los importes monetarios por los que una entidad mide los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección de una base de medición. Eso está dentro del párrafo 4.54 del marco conceptual. En los estados financieros se emplean diferentes bases de medición con diferentes grados y en distintas combinaciones. Entre ellas, tales bases o métodos son los siguientes: el costo histórico, el costo corriente, el valor realizable o de liquidación, el valor presente, el valor razonable, el valor neto de realizar. Mejor dicho, métodos es lo que hay, ¿sí? Básicamente, y digamos que esto también fue una de las cosas que motivó a que Colombia se metiera de lleno a este proceso de convergencia de estándares internacionales. Y es básicamente, bueno, fueron dos razones. La primera es porque el Fondo Monetario nos puso un cuchillo en la espalda y nos dijo, o ustedes se meten a estos estándares internacionales o simplemente no hacen parte del mercado de capitales. Entonces, pues teníamos ese cuchillo ahí atrás y nos tocó decir, ah, bueno, sí, entonces por las buenas nos pasamos a los estándares internacionales. Pero la otra era que obviamente la contabilidad que teníamos era una contabilidad que a pesar que se desprendía también de un estándar internacional que era se llama GAAP, que es los principios generales de contabilidad, bueno, los principios de contabilidad generalmente aceptados. Eso significa GAAP. GAAP, General Accepted Accounting Principles, es eso. Eso era un principio, eso es un estándar internacional que fue creado en Estados Unidos. En Estados Unidos se llamaba el US GAAP, acá en Colombia era el COLGAP, ¿ok? Eso era un estándar internacional bastante bueno. ¿Qué pasó? Que en Colombia no le asignaron esa labor a alguna entidad gubernamental que se encargara de vigilar que ese estándar internacional estaba madurando en Colombia, se estaba actualizando, sino que simplemente dijeron, ah, listo, la contabilidad es esta, y háganla allá ustedes y paguen impuestos con base en eso, y me cuentan. Entonces, claro, al no tener esa supervisión de alguna entidad que lo regulara, pues se fue degradando. Fue una contabilidad que se empezó a quedar obsoleta, se quedó atrasada, y eso llevó también a que, pues, conscientemente todos dijeron, no, mire, sí, esto ya no sirve, no son confiables los estados financieros que se están emitiendo. ¿Por qué no son confiables? Porque las bases de medición que se implementaban eran perversamente malas. Por ejemplo, usted fácilmente había comprado por allá en la década del 70 un terreno, ¿sí? Y ese terreno le costó 10 millones. De acuerdo a esa medición, ¿usted qué hacía? En esa contabilidad antigua colocaba terrenos para los estados financieros para la elaboración de los estados financieros, por ejemplo, de 1980, le seguían costando 10 millones. Cuando volvía y miraban los estados financieros y todavía tenían los terrenos, ahí seguía apareciendo terrenos, 10 millones. En el año 2000, terrenos, 10 millones. Siempre veíamos la misma cifra de ese activo. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque si usted llega a leer esos estados financieros, usted dice, pero ¿cómo así que este terreno le costó 10 millones desde la década del 70 y a hoy, 2023, sigue costando 10 millones? ¿Qué fue lo que compró? ¿Por qué eso no se valoriza? ¿Por qué se mantiene siempre el precio estable? Porque en esa época, en esa contabilidad, no manejaba todo este tipo de métodos, no tenía totalmente claro el método el principio de la medición, que fuera un principio, digamos que fuera una medición que se fuese actualizando tal y como lo hace la medición posterior, que al cierre contable me actualiza el precio de esos activos y arranco el siguiente año con un precio totalmente actualizado y para el cierre de ese siguiente año te voy a tener otro precio totalmente actualizado con la realidad económica. En esa contabilidad no pasaba eso. Entonces, por allá teníamos en el patrimonio una cuenta que se llamaba superávit por valorización y eso era una caneca donde allá iba. ¿Qué es una valorización? Eso no lo entendí, eso era muy complejo de entender.
Entonces, eso se dificultaba y esos estados financieros no eran confiables. Entonces, se prestaba para todo tipo de fraudes, para todo tipo de engaños y esa fue otra de las motivaciones que llevó a que Colombia alzara la mano para poder participar en esta implementación de los estándares financieros. Si bien es cierto, fuimos de los últimos países en levantar la mano, pues ya hoy podemos decir que dimos el paso, que ya estamos a la par con las grandes potencias. Bueno, grandes potencias no, ya hay más de 170 países que están metidos en el tema de estos estándares internacionales. Entonces, básicamente, casi que todo el mundo está hoy en día hablando el mismo idioma contable. Y eso es bueno, eso nos ayuda a todos. ¿Por qué? Porque van a hacer que los estados financieros sean mucho más claros, sean uniformes y sea fácil de interpretar. Así yo hago una transacción hoy con Ecuador, una transacción con Honduras o una transacción con Singapur. ¿Ok? Porque todos estamos hablando el mismo idioma contable. ¿Ok? Entonces, eso facilita ese tipo de situaciones. En ese tipo de casos, digamos que este proceso de medición para esos elementos que integran el estado de situación financiera, digamos que es un proceso de medición continuado en el tiempo. Siempre y cuando ese elemento, ese activo o ese pasivo o el elemento que tenga sea controlado por la entidad. De ahí que la medición tiene lugar en dos momentos. En el reconocimiento, ¿sí? Es decir, el reconocimiento viene atado con la medición inicial y al cierre de los estados financieros, que es lo que se conoce como la medición posterior. Y adicional a eso, los elementos incorporados al estado de resultados se miden por referencia a la medición de los elementos del estado de situación financiera. Entonces, digamos que aquí, este es uno de los, este es como uno de los plus que trae ese estándar internacional y que realmente le da un valor adicional a la contabilidad que estamos manejando hoy en día, ¿ok? Porque ya tenemos cifras claras, estamos mostrando la realidad económica de una organización dentro de los estados financieros. Usted me podrá decir, pero sí, igual se pueden seguir haciendo fraudes. Sí, completamente de acuerdo. Desafortunadamente, el delincuente va a dos, tres pasos adelante de la norma. Nos lleva una ventaja impresionante, pero digamos que en términos legales, en términos para poder cotizar en bolsa, para poder pedir un préstamo, para poder atraer nuevos inversionistas, usted ya cuenta con unos estados financieros que son mucho más sujetos a la realidad financiera de una organización. Y eso, ya con eso solo, estamos ganando. ¿Listo? Entonces, para la próxima sesión, arrancamos con el ejemplo que les dije del caso de la provisión y seguiremos hablando acerca de la medición con estos temitas, esto un poquito de teoría para sustentar lo que es el principio de medición, las diferentes bases que hay para realizar ese proceso de medición. Aquí ya es meternos con el tema del valor razonable, un poquito de paralelo entre lo que es las cuentas, las diferentes cuentas que hay en la contabilidad, vistas desde lo que es las NIIF para grandes empresas, las NIIF para pymes y lo que era la contabilidad antigua, Colgap, ¿ok? Hablaremos un poquito de lo que es el principio de medición según las NIIF, la jerarquía del valor razonable y nos meteremos a desarrollar un caso práctico, ¿ok? En ese orden de ideas, pues digamos que dejémoslo acá y la próxima sesión continuamos con el tema, ¿ok? Sí, les quiero agradecer la participación. Valoro muchísimo la participación. Gracias porque este tipo de diferentes formas de pensar, diferentes criterios, esto enriquece las sesiones. Entonces, la invitación es a que no se, es decir, que sigan participando de esa manera en todos los espacios académicos, ¿ok? Les agradezco muchísimo. No sé si quieren comentar algo al final. Pues así, yo tenía una pequeña consulta. Dime, Marco. Le envié un correíto, no sé si habrá sido de la forma correcta, o sea, me refiero, entraba al campus y le envié un correo, pero no sé si se envía por ahí o por el Microsoft que nos han dado. Bueno, es más chévere, pues sí llega,
Pero, ¿sabes qué, Marco? Yo nunca lo he hecho, hermano. Espérame a ver cómo lo veo. Ah, bueno, aquí hay algo que me dice mensajes. Chan. Génesis. Se lo envié el día lunes. Ok. Es sobre otro curso, el curso del día lunes, pero como no tuve respuesta. Ok, no, no hay ningún problema. Entonces, sabes que no lo veo, Marco, pero digamos que es mucho más efectivo si me envías el correo a través de la bandeja del correo electrónico de la universidad por Outlook. ¿Sí lo tienes? Claro, o sea, claro, por el Microsoft que nos han dado. Sí, señor. Por ahí, ya, ok, se lo envío por ahí. Sí, es que, ay, me da mucha pena, Marco, pero la verdad no sé por dónde consultar ese tipo de mensajes, Sí, porque aquí estoy. y no sé si sea correcto o no. Le puedo hacer la consulta que le hice por correo, que es rapidísima, De una, claro, de una vez. pero es de Dale. otro, del curso del día lunes. Dale, Lo que dale, tranquilo. sucede es que usted asignó grupos para un taller, grupo de dos personas. Entonces, cuando entraba mi contenido, yo no estoy dentro de los correos y no me he asignado con nadie. Ah, ok. ¿De qué materia estamos hablando, Marco? Es Disculpa. de, no es de planeamiento, es del otro curso. ¿Cómo se ¿De llamaba? Proceso. procedimiento? Sí, de procedimiento. Ok, permíteme. Si Sergio y María no tienen más, pues si quieren se pueden retirar, no hay ningún problema. Eso sí, no me canso de agradecerles la participación y pues nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? O si tienen Bueno, algo, pues feliz me noche esperan para por... todos. Ok, Sergio, gracias, que estés bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao, María, que estés bien. Ah, ok, sí, está la actividad del video de la DIAN. Creo, exacto, sí. Y ahí he Sí, asignado varios aquí. correos, pero no estoy ahí. Ok, ¿y tú lo quieres hacer individual o lo quieres hacer en grupo, Marco? Ah, yo particularmente, como soy lejos del país a mí y no mi comunicarse es diferente, me gustaría hacerlo individual, pero como se lo había hecho grupal, por eso, si Ok. sea individual sería genial. No, perfecto. Entonces, hazlo de manera individual, porfa. Y Ya. para que entonces, porfa, trabajes el video número 4. Video número 4. Sí, exacto. ¿Ok? ¿En qué parte Okay. estás, Marco? En Perú. Ah, ok, qué chévere. Sí. Entonces el video número 4, ¿cierto? El video número 4 de la DIAN. ¿Listo? Ya. Genial. Listo, profesor. Muchas gracias. Qué chévere. Alex. Listo, Marco. Cuídate mucho.